Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en directo en Radio Arracho, vuestra emisora de radio potente, vamos, y famosa aquí por los estudios de Radio Arracho. Bueno, os damos la bienvenida. Esto es, como os he comentado, esto es Radio Arracho, que emitimos en directo por www.radioarracho.es y por la 93.8 para la frecuencia modulada. Bueno, pues esta tarde, las tardes en compañía de Esther y Vicente. Hola, Esther, buenas tardes, ¿qué tal? Un segundo. Hola, Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, por aquí haciendo la grabación para YouTube, donde luego mañana podréis ya Sí. ver la entrevista completa con Saluda. imágenes. Correcto, eso es. Saludamos a todos los oyentes de Radio Arracho, que sean bienvenidos tanto por la página de las 3W o como por la 93.8 de la frecuencia modulada. Un saludo a todos, bienvenidos a vuestro canal, que lo podéis buscar, que está en Radio Arracho. Lo buscáis en YouTube, en Radio Arracho, y ahí tenéis toda la información que queráis sobre nosotros. También deciros que podéis poner un me gusta a los programas que hacemos nosotros y, como no, seguirnos, que no os faltará nunca vuestro interés por las clases de programas que hacemos aquí. Bueno, tenemos un invitado muy especial. Él se llama, que se me acopla el micro. Disculpad un momento, que cuando largan esto, pues a veces no va, pero bueno, ahora funciona. Tenemos a José Bañón. José Bañón, ¿qué tal? Bienvenido, compositor valenciano. Buenas ¿Qué tal? Buenas tardes, tardes. ¿qué tal? Bien, bien, emocionado de estar aquí esta tarde con vosotros y muy agradecido por la invitación. Pues bienvenido aquí a los estudios, ya los conoces, y vamos a comenzar las tardes con compañía de Esther y Vicente, y, como no, presentándote a ti, José Bañón, compositor valenciano que vive en Chester. Aquí a Radio Nacho. Estamos en las tardes en compañía de José Bañón. Él tiene 49 años, es de Valencia, si me equivoco, me rectificas, ¿vale? Por la zona de Valencia, aunque vive en Chester desde hace ya 17 años. ¿Qué tal la trayectoria musical, o cómo te entró el gusanillo de la composición, de la música? ¿Cómo te gustó el tema de la música? Bueno, la trayectoria como tal, a nivel profesional, es muy corta, es muy reciente, aunque sí que es verdad que llevo muchos años dedicando muchas horas a la música, pero hasta ahora siempre había sido, o sea, a nivel personal, como hobby, profesión para mí. Hasta que empecé a realizar un curso de la mano del maestro Carlos Mariño, una compositora. ¿Quién es Carlos Mariño? Carlos Mariño es profesor de música, productor musical, ha trabajado con artistas de la talla de Malú, de Carlos Santana. Sí. Y bueno, pues al comenzar el curso necesitamos trabajar con un proyecto real. Y así es como empecé a componer el tema de Malvarros de Achil, que ha sido el primer disco que he lanzado. Que es el tema que estamos escuchando de fondo ahora mismo, ¿verdad? Correcto, correcto. Este es el tema. Nada, y fue el propio Carlos Mariño quien me animó a presentárselo al sello Flipper Sound, que es con quien firmó el contrato de este tema. Muy bien, muy bien, muy bien, eso está genial. Que tengo que disculpar, pido disculpas a los oyentes porque tengo problemas con este micrófono, que no sé, parece que se acopla la primera vez que me pasa después de hace mucho tiempo. Bueno, y te quería comentar que estilo de música compones. Pues principalmente, aunque no tengo manías y cuantos géneros musicales a la hora de escuchar música, sí que es verdad que me encuentro más cómodo produciendo música electrónica, sobre todo, en cuestión de su género. ¿Siempre electrónica la música? Sí, normalmente sí. Bueno, y un momento. ¿Cómo conociste el sello discográfico? ¿Cómo se dice? ¿Cómo Clipper es? Sounds, Clipper Sounds. Clippers Sounds. Sí. ¿De dónde son? De Barcelona. Son Ah, son de de Barcelona. Barcelona, sí. Ah, bien. ¿Y cómo los Pues conociste a a...? través del profesor Carlos Mariño.
quien me puso en contacto con ellos, les envié una demo. A los 3 días ya recibí el contrato y a las 2 semanas fue el lanzamiento. Os voy a comentar los 3 proyectos que tienes grabados. El primero que hemos estado escuchando se llama Malva Rosa Chill, el segundo Feel It Tonight y Save Me. Háblanos un poco sobre ellos, qué diferencia hay entre cada uno y cómo te entró la inspiración. Bueno, son estilos diferentes. Tenemos el primer tema, básicamente es chill out. Lo segundo más bien tirado hacia el deep house. Y bueno, la inspiración, pues no siempre viene del mismo lugar. A veces viene de escuchar otras canciones en radio o en cualquier lado. Otras veces te basas en sonidos del propio sintetizador. Por ejemplo, ¿tú te pones con el teclado a componer o estás en cualquier sitio y dices, pues mira, podía hacer esta mezcla o la otra y luego cuando llegas a casa la plasmas en el teclado? Claro, es como te comento que se pueden dar las dos situaciones. A veces es cuando estás enfrente del teclado y otras veces cuando vas en el coche. ¿Porque tienes una rutina tú de ponerte a componer o cuando te viene? ¿O dices, vale, voy a componer un tema y hasta que no lo tienes terminado no paras? Bueno, es que eso realmente no siempre funciona. Hay veces que te sientas delante del teclado y no surge nada. No. Pues pasan horas y que te surge nada. Y en cambio otras veces, pues... Sí, tiene que estar inspirado, ¿no? ¿En qué te sueles inspirar? ¿Qué es lo que te puede inspirar para poder componer los temas electrónicos? O porque tú lo compones con teclado, ¿verdad? Sí, porque lo compongo con teclado a través del ordenador, con un DAW. Sí. Y bueno, pues a veces, pues como te comento, pues es sonidos que vas escuchando que te inspiran pues algo en concreto. ¿Porque tú también escuchas música electrónica o te basas también, te gusta escuchar otro tipo de música clásica, pop o de otro tipo? ¿O rap o de esto que se escucha ahora, reggaetón? De todo, ¿no? No tengo de todo. Todo lo que suena bien está bien, independientemente del género que sea. Bueno, vemos que estás muy bien acompañado con tus 2 hijas, ¿vale? Paula y Alba, ¿no? Sí, correcto. Que luego más tarde sobre el territorio del programa de hoy, te haré unas preguntitas, ¿no? A ver qué tal, a ver qué opinan sobre ti, supongo que lo que dimos. espero que bien. Bueno, pues aquí seguimos en Radio Arrecho, emitiendo en directo por internet, por Acheste, Chivo y alrededores, y como no, por internet, para el mundo entero. Vamos a escuchar, hacer un descansito, ¿no? Para que se relaje un poquito, José. Vamos a escuchar un tema que sí que suena de fondo, que dura unos 5 minutos más o menos, ¿verdad? Creo que sí. De Malva Rosa Chill, por Chill, que si lo estoy diciendo en inglés es muy malo, ¿vale? Vamos a escucharlo, ¿vale? Y así podéis arreglar un poquito estas cosas. Malva Rosa Chill, de José Bañón, aquí en directo. Bueno, seguimos aquí en Radio Arrecho, emitiendo por internet y por la 93.8 de la frecuencia modulada para Cheste y Arrecho. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, José? Un poquito más rebajado. Esa es la idea. Acércate un poquito más al micro, por favor, no da miedo, no te vamos. Seguro que no. Pues aquí estamos intentando ayudar aquí a José Bañón con su gran música, que hace música electrónica, muy bonita, por cierto, de ese tema que hemos escuchado, de la Malva Rosa Chill. Un tema muy, muy tranquilo, muy relajante, ¿no? Muy relajante, sí, sí, claro, es un tema apropiado. ¿Qué te basaste en este tema? Porque suena muy, como una música súper relajante, ¿no? En la playa, en el mar. Sí, correcto, esa es la noción que digamos que quería transmitir, ¿no? De relajación, de estar en la playa. Sí. Y por el tiempo que hemos pasado a través de, en el caso de COVID, pues creo que apareció un poquito también. Sí, ¿verdad? Un momento de relax. El tema de COVID, ¿te planteaste hacer algún tema de música o salió algún tema un tema de la pandemia? Como estamos todos confinados en ese momento que estos políticos que están, no solucionaron a todos, no sé por qué, pues solucionaron a todos, ¿vale? ¿Te salió algún tema en particular? Es decir, oye, pues a veces hacer un tema ahora que estoy en casa encerrado y estamos, bueno, pues si lo habíamos cerrado, porque es que como somos encerrados, ¿vale? Porque nos encerraron a todos, no sé por qué nadie nos encerraron, pero bueno, ¿te surgió algún tema particularmente? Igual no son los temas que traes ahora mismo aquí en el programa de hoy, las tardes con...
No, en aquel momento la verdad es que no, me encontraba realizando un máster de producción musical y estaba más centrado en eso que lo que era producir como tal. Entre eso y que, bueno, en mi caso no estuve mucho tiempo encerrado porque seguía trabajando. Sí, también, sí. Yo en el tema que trabajo yo, pues trabajar. Con las niñas en casa también, sí. Pues no daba para más. Nosotros siempre salimos a querer. Por lo menos yo también en mi profesión tuvimos que salir. O sí, teníamos más remedio. Pero no pasa nada, que seguimos vivos. ¿Vale? Seguimos vivos y seguimos tirando para adelante. En estos temas que has tocado, que has compuesto tú, ¿a qué compositores tienes como referente? Bueno, pues siempre me gustó Depeche Mode. Ah, Depeche Mode. Sí. Un grupo que también me gustaba. En mi época. Era un grupo que sonaba muy bien, allá por los 80, los 90. 80, 90. También, 80, sí, 80. Correcto. Bueno, también pues grupos como Azul y Negro, Mecano. Para mí siempre han sido mis referentes. Ahora mismo, actualmente, pues no sé, mucha variedad de música como para centrarse en un solo grupo o en una persona. Yo espero que la música que tocas a lo mejor puede valer para alguna sintonía de una película, ¿no? Como hemos comentado antes fuera del micrófono, ¿no? Podría valer. Perfectamente, sí. ¿Verdad? Perfectamente, vamos. Yo aquí mismo veo un libro, cualquier libro, ¿no? Cualquier libro así de... No sé, de... No sé cómo diría, no sé cómo estaría ahora. Por ejemplo, no sé si esa película es un libro que es Tranvía a la Nueva Rosa o eso, que se sentía de buen fondo, ¿no? Como es un ejemplo, ¿eh? Como por ejemplo, se sería muy bien para esa sintonía de comienzo de música o puesta ahí. También se me ocurre algún bar de estos temáticos, chill out, donde ponen música relajante, donde va la gente a charlar. También podrías incluir estos temas tuyos. Sí, también estaría bien. Realmente es la idea, más que buscar un tema puramente comercial. Pues sí, me pasaba en eso, ¿no? En otras posibilidades. Claro, claro. Sería ampliar un poco el tema de solamente componer, sino que sonaras en determinados sitios. Sí, va más enfocado quizás pues, a centros comerciales o dices, pues, por ejemplo. No sé. Es que... Dale, cuando lo digo. No queremos decir nombres, pero ponen la música bastante floja. Te lo diré luego fuera del micrófono. Aparte, bueno, lo que pasa es que los oyentes igual se quedan un poquito intrigados, pero bueno, ya... No nos pagan para dar nombres publicitarios. No lo vamos a decir mientras no pagan. Que paguen, pues ya lo podemos decir. ¿Y bueno, solo compones al teclado o tienes otros instrumentos que utilizas? Principalmente al teclado. A día de hoy, con la tecnología que tenemos, pues tenemos muchos programas que apulan a instrumentos reales. Instrumentos acústicos como pueden ser guitarras o violines, incluso baterías. Y la verdad es que prácticamente con un ordenador, un PC, puedes hacer varias cosas ahí. ¿Y tocas algún instrumento aparte de solo teclado? Malamente el teclado, la verdad. No, malamente no, usas una maravilla. Claro. Una, dos, o haces una combinación ahí de música fabulosa. Esa música que ponemos de fondo para tu programa, pero esto es maravilloso. Si lo tocas mal, no sé cómo será cuando lo toques bien. Pues no lo sé, pero tiene que ser una maravilla. No, igual, si estamos a gusto sin casco, no te preocupes. No pasa de verdad. Que te vemos a gusto sin cascos. Sí. Bueno, ¿y cómo es el procedimiento que sigues para componer? ¿Qué clase de procedimiento haces? ¿Tienes alguna cosa, alguna maqueta o algo? Bueno, pues normalmente pues o bien escuchando algo de música, porque tengo una referencia. Hay veces que te surge alguna melodía y a raíz de esa melodía pues empiezas a construir la canción alrededor de esa melodía. Buscando la parte armónica y bueno. Bueno, ¿qué? No hay una manera específica de... Ya. ¿Cómo se llama el siguiente tema que vamos a escuchar? ¿No? Que lo vamos a poner ya. Que sí. Suena, tiene nombre de radio. Y mira qué bien, nos va a venir de maravilla. Bueno, sí, es la versión de radio, se llama Philly Tonight. Philly Tonight. Disfruta la noche. Exacto. Y pues sí, estaba pensado también en digamos, un mensaje de disfrutar la noche, pero de una manera más tranquila también. Como esa fiesta ahí. Esta siguiente canción que vamos a escuchar, o siguiente tema que vamos a poner, ¿te inspiraste en algo?
Pues realmente la letra, que es corta, es escasa, pero... Sí, 2 minutos, casi 3 minutos. Okay. Sí, está bien. Sí, el mensaje de la voz, simplemente. Muy bien. Vamos a... Sí, no, quiero preguntar si hay compositores conocidos que se dediquen a componer también como tú, temas tranquilos, o solamente lo que hay en la actualidad es música de discoteca, porque yo los que conozco de Vigueta, etcétera, etcétera, se dedican más a otro tema diferente. Los hay, sí. Los hay. Quizás no tanto como en el género más de... No tan conocidos, quizá. Temas de música dance y demás, pero sí. Sí. Pues nada, cuando quiera, Vicente, sí, escuchamos. Vale, y lo tuve en inglés, que yo no sé decirlo. Aquí en directo, en Radio Arlacho, que es un tema muy bonito que les va a gustar seguro, ¿vale? Estar ahí atentos, ¿vale? Seguimos aquí en directo con José Bañón en Radio Arlacho, en las tardes con mi compañía de Esther y... Bueno, José Bañón, compositor valenciano y viviendo aquí en Chester. Estamos en las tardes con compañía de Esther y Vicente. Un saludo a todos los oyentes desde el canal de YouTube. Y bueno, este tema bonito también, me hemos comentado que está... ¿Cómo me dijiste, cómo has dicho que se acababa de hacer este tema? ¿Cómo salió? Este tema pues me va a servir en la capela, lo que es la voz de... Sí. De mensaje que decía, ¿no? De disfrutar la noche. Sí. Y bueno, pues se me ocurrió pues hacer un tema también tranquilo, para que el disfrutar de la noche no sea siempre fiesta y de madre. A ver si tiene salida tu música, la patrocinamos aquí a saco, lo vamos a subir a YouTube para que te escuche todo el mundo entero y sobre todo ahora mismo se escucha, bueno, está grabado en este programa, tanto para cuando lo subaremos para todos los siguientes que nos escuchen, los vamos a subir en las tardes con el compañía de Esther y Vicente y se va a llamar compañía de José Bañón. ¿Vale? Para que lo puedan escuchar todos y sea un referente musical aquí en Valencia, ¿vale? Que es muy importante, porque yo espero que esa música es bonita, ¿no? También se me ocurre de poder cualquier centro de estos que hacen masajistas, también esta música es perfecta, ¿eh? Es chulísima. Yo he ido a veces a algún sitio donde me han hecho algún masaje y no tiene nada que envidiar la música que ponen a la tuya. O sea, que hago un llamamiento a los centros de estética y masajes a que busquen dónde pueden encontrar tu música. O buscan tu nombre y te la piden, te la compran, la ofreces gratuito. ¿Cómo va el tema? Pues se puede encontrar en todas las plataformas digitales, como es Spotify, YouTube, iTunes, Beatport, bajo el seudónimo de Joseph Core. Es mi nombre artístico. Eso, es lo mismo. ¿Cuál es? Pues, Joseph Ford. ¿Cómo? Joseph Ford. Joseph Ford. Sí, este nombre viene pues por... a raíz del máster que antes comentaba, el máster de producción musical. Había una parte en la que se hablaba de negocio musical, en la cual para poder hacer unos ejercicios pues necesitamos tener unas cuentas de Instagram y demás. Yo había siempre sido muy negado para el tema de redes sociales, pues bueno. Me abrí una cuenta en Instagram y me encontré con que mi nombre no lo podía poner porque ya estaba cogido por otra persona. Luego, por otra parte, mi apellido con Tenerlaña, pues fuera de España es un problema también. Joseph Jorge. Viene de Joseph de José y Jorge de mi segundo apellido, que es Cortijo. Joseph Jorge. Porque se entienda bien y claro. Sí. Decirlo alto. Joseph Jorge. Sí. Ahí lo puedes encontrar, ¿dónde? En Instagram. Sí, correcto. En Instagram, en YouTube, bueno, todas las plataformas digitales. Muy bien, muy bien. Es importante, porque la música tiene que llegar muy lejos, por lo menos a partir de este punto, cuando seas famoso. No, pero de Radio Arlacho. De Radio Arlacho, que, oye, mira, que me hicieron el favor de tu mujer, por supuesto, que es la que te nos presentó a nosotros para presentar aquí, para conectar con Esther, para poder estar aquí en este estudio y poder poner tu música. Yo no sé, pero tengo algo que va a llegar mejor. No sé. Sí, puede ser música muy bonita, que no se hace actualmente. ¿Vale? Y espero que aquí le demos una salida. Claro, ¿hasta dónde te gustaría llegar? Puestos a soñar, ya pues participar en una película, no sé, en alguna banda sonora, por ejemplo. Pues a estas alturas no es fama lo que busco, pero
si me diese para dejar de trabajar y dedicarme exclusivamente a la música, pues ya. Mira, como, no, como nosotros, ahí lo dejo. Se deja muy caer con el tema de la radio. Se deja caer. Bueno, veo que estás muy acompañado con Paula y con Alba, si no me equivoco, ¿vale? Pasa que Alba no quiere decir nada, pero no pasa nada, no importa. Está con Díaz Sánchez, se ha puesto hasta detrás de la cámara. ¿Quiere salir? De tal manera le mandamos un beso muy fuerte de parte de este niño y todos los componentes de la radio. Pero Paula sí que está aquí. Y nos quieres comentar algo. ¿Tienes el micro abierto? Sí, entonces. ¿Qué opinas de la música que hace tu padre? Pues me gusta mucho y también es muy relajante. ¿Verdad? ¿La llevas a los amigos de colegio, sí, a tus amigas de colegio para que la puedan escuchar? ¿Les gusta? Sí. Muy bien. Y también a los maestros, que es, también es importante que lo escuchen. Vale. Sí. Lo que es bueno es que eso, pues que la música que hace, pues de mañana, tu padre en este caso, pues es que se oiga lo máximo posible. ¿Verdad? ¿A ti te gustaría ser también como tu padre? ¿Te gustaría componer música? Bueno, ¿te gusta la música? Sí. ¿Te gusta? ¿Tocas algún instrumento? ¿Estás practicando alguno? ¿O has practicado? He practicado. ¿Cuál? El piano y la flauta travesera. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Aquí también en Cheste? Sí. ¿O por acá? Aquí en Cheste, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Pero lo sigues practicando? ¿Te sigue gustando? Sí, me sigo gustando. Solamente que practico el piano. ¿En casa? Sí. ¿Y aquí existe también, no? Sí. Existe, ¿no? No estás en la banda de aquí, ¿no? Pues muchas gracias por participar. ¿Quieres saludar a alguna amiguita, familiar o algo? Nada. Bueno, pues saludamos a todo el colegio. ¿A qué colegio vas? Al Giner. Al Giner, bueno, porque aquí de esta parte, todos estamos aquí. Un saludo para los amigos y amigas de Paula del Colegio Kids. ¿Le das ideas a tu padre sobre si te gusta la música? O dice, mira, ¿podías cambiar esta melodía o lo podías poner de otra manera? Sí. Sí, también le das ideas, está muy bien. Dar ideas a los padres. Vale. Bueno, aquí seguimos. Los inicios en la radio son muy mal, ¿vale? Que no se puede parar. Y o música o se habla. Bueno, pues entonces tu meta como compositor musical, en este caso como música chilao. ¿Cómo la ves? Bueno, vemos futuro, no hemos comentado antes, pero sí, yo creo que sería futuro, ¿no? Sí, en principio parece que está funcionando bastante bien, para tener en cuenta que no se ha hecho una gran promoción. Pues, bueno, sí, es que hace una promoción. Ahora mismo están haciendo una gran promoción. Sí, bueno. Ahora mismo, en esta situación. En este momento, sí, aquí en Radio Racho es promocionarte para que nosotros estamos a ayudar lo que podamos para que tu música se escuche en todo el mundo. Correcto. Estoy más cerca de poder dejar de trabajar. Sí, eso lo hemos comentado antes con esta estrella, que corresponda, ¿no? Pues estamos a ver si nos dejamos trabajar tú en la radio, bueno, usted y yo en la radio. Y tú como compositor, que la verdad pues que si sigues así, yo creo que llegarás lejos, y más si te gusta, pero hay que seguir. Hay que ser constante. Sí, hay que ser constante. Hay que trabajar mucho así. Pues sí. Aquí tienes la radio para cuando quieras venir a promocionar tus composiciones, a poder decir, bueno, pues ya he compuesto otro tema, vamos a la radio a que se escuche por todo el mundo. Sí. A estrenar las composiciones. Aquí tienes tus puertas abiertas. Muchas gracias. Aparte de estas tres canciones, estos tres temas que nos has traído hoy aquí a los estudios de la radio, ¿tienes preparado algo, sí, en este algo momento, más para este año? Estoy trabajando en estos momentos con un amigo, de aquí de Cheste. Estamos produciendo un tema de estilo tecno. Más potente que esto. Más potente, ¿no? Sí, correcto. Un estilo diferente. Y esperamos que en breve pues esté ya también en la plataforma digital. ¿Sería abrir un poco el abanico de las composiciones? Sí, ¿no bien. Dedicarte solamente a estilos chill out? ¿Sería un poquito más house, un poquito más dance? ¿También estarías cómodo haciendo eso? Sí, porque digo, yo realmente, como te comentaba, escuchar música me da igual el género musical. Pero ahora produciendo me gusta más lo que es música electrónica, cualquiera de su género. Creo que quiere decir algo a tu mujer. Acércate.
No te preocupes. Acércate al micro. Tienes el micrófono abierto, Macho. Ahora mismo está súper abierto de todo. Ahora ya. Hay que participar. No te quedes con la cara de decirlo, por favor. Bueno, y ya que estamos hablando de cosas de aquí de Cheste, pues también llevan proyecto para trabajar con el equipo de cuerdas de Cheste, del pabellón. Y bueno, ahí está la cosa, a ver si funciona. Y entre las chicas de salto de comba de Cheste y componiendo José una canción de las suyas, pues hacer algo en equipo también. Muy bien. Pues a ver si, bueno, si quieres repetir, bueno, supongo que a ver si verdad. Pero estaré solo la música puesta ahí, ¿verdad? En el tema de la comba y todo eso. Bueno, fue una idea, porque ella va a salto de combas y era una idea de hacer con las chicas, de así patrocinar ellas. A ver, lo de salto. Ahora sí. A ver, lo de salto de combas de Cheste, pues era un poco el que queríamos que colaboraran las chicas de salto de comba de Cheste y José, que hiciera una canción hecha por él para que ellas lo llevaran a cabo, y así pues entre ellas colaborar y él también, pues saber qué frutos sacamos de ahí también. Muy bien, muy bien. Claro, así que bueno, poco a poco. ¿Quién, adelante. ¿Quién está en comba? ¿Ella? Ah, no estás en comba. Ah, muy bien, bien. ¿Y os gusta? Sí. Mejor. No sé de qué va. ¿Qué clase de deporte es ese? ¿Qué es lo que hacéis? Saltar la comba. Saltar algo más, ¿no? Aparte de saltar la comba, ¿no? Acrobacias. Bien. No sé, que cualquier día lo vemos en la televisión, ¿no? Haciendo. Bueno, ya han ido a hacer varias. El salto de combas de Cheste ya ha salido en varios programas. Hace poco creo que fue en Telecinco, o bueno, no estoy muy informada ahora, tendría que haberlo leído bien. No, perdona por la explicación así un poco mal. Sí, es casi lo dije, esto estaba bien, esto es algo. Pero bueno, sí, hay un buen proyecto con ellos. Sí. Lo tenemos con Zoe hablado, que es una coordinadora del salto de combas, bueno, profesora, y con María. Vale. Y bueno. Ahí está. Bueno, pues algún día, aprovechando ahora las circunstancias, pueden venir aquí a la radio. Por ejemplo, puedes venir cuatro o tres personas y tú. Bueno, yo no soy saltarina de comba, pero mis niñas y a lo mejor con María y con Zoe, mejor, y cuando ya tengan hecho todo, pues claro sin duda. La verdad es que esta radio de Aracho.es de Cheste es una más. Es que no se les puede pedir más, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. A ti. Bueno, pues vamos con... Gracias. Bueno, aquí estamos para lo que os haga falta, ya lo sabéis. Os va a pagar para hablar más. Ha salido la cámara. ¿Qué mejor manager tiene José que Ana? Sí, que es verdad, sí. ¿Qué mejor? Sí. Bueno, José, ya estamos terminando el programa. Un saludo a todos los oyentes, por supuesto, y a todos los que se haya gustado. No te golpe, por favor, Alba, por favor, que se escucha todo, todo repercute y me sale aquí todo. ¿Te ha gustado la experiencia aquí en una emisora de radio, en este caso local? Bueno, local y mundial. Sí, por supuesto. Sí. Espero poder repetir pronto la experiencia. Sí, claro, cuando quieras. Tecno, podemos venir aquí, podemos preguntar qué tal. Claro. Par de preguntitas, un ratito, para ver cómo ha sido la experiencia con la nueva música. Hoy hemos hablado de música chilao solamente. Podemos hablar para la próxima, podemos hablar de los nuevos temas. Por supuesto. Que supongo que serían para este año o para el que viene. No, este año. Para el 2022. Sí, vale. Pues gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y espero que te haya pasado muy bien. Siempre que estás muy bien acompañado con tus fans. Oh, sí. Y con tu manager. No me acuerdo cómo te llamas. Bueno, pues soy la mujer de José y me llamo Ana Sacedoneca. No, para arriba, tienes que poner para arriba, te puedo acordar. Para arriba. Ahí está, ahora sí. Ahora. A ver si me gusta ponerte tú. Bueno, pues nada, soy la mujer de José y soy Ana María Sacedoneca. ¿La manager de él? Claro. Bueno, eso dice la manager. Bueno, no sé.
la María se lo ha puesto aquí en la radio, ¿eh? Dijo, se va mañana. ¿Cómo se llama el próximo tema que vamos a escuchar aquí en directo en la radio? Es el último tema. Save me. ¿De dónde salió? Porque toda canción sale de algo. Esa canción, pues, realmente es una parte de la capela. Uh-huh. Es una capela que, bueno, compré por internet. La cuestión de plataformas en las cuales, ahí, en las cuales, pues, puedes adquirir uh-huh. este tipo de voces. Sí. Y, pues, empecé a construir el tema alrededor de la voz. Uh-huh. Y así es como surgió esta canción. Muy bien, pues escuchamos Save Me, aquí en directo, la última canción, el último tema. Lástima, ¿no? Porque estamos aquí súper a gusto con vosotros. Pero bueno, y espero que os guste este tema Save Me aquí en Radio 8, lo ponemos enseguida. Así que, bueno, ahora nos explicamos con tu último tema todavía, no te preocupes más. Save Me, aquí en radioacho.es y para el 93.8 de la Chupata. Tan chulo, tan bonito, tanto trabajo que también te puede haber costado hacerlo. Te despedimos, ¿no? No, bueno, no te despedimos. No se llama despedir, se llama hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias por haber estado aquí en los estudios, por habernos acompañado este ratito, este momentito que hemos estado con nosotros hablando sobre tu trabajo musical y tu experiencia aquí en la radio como primera vez, como supongo que será la primera vez donde has ido. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Mucho ruido, así de la verdad que soy. Me suelo poner muy nervioso cuando lo de cara al público, vamos a intentar. No, pero eso es la presente, pero muy bien. Eso son las primeras 24 años, luego ya. Si te dedicas a este mundo, tienes que tener un poco de. Soltura. Sabes, sí, y además que sí. Esperamos verte para los próximos temas, ¿vale? Que hemos comentado que era el tema tecno. Y espero verte aquí, compañía tuya y el compañero que está contigo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y espero que volvamos pronto. Aquí te esperamos. Chao, en cuanto estés interesado y digas, pues vamos alrededor de hecho a presentar este nuevo tema. Os venís. Y si no la manager, pues justo. Si no la manager ya concordará una entrevista aquí con la radio. Pues es un placer tenerte aquí en los estudios de Radio Arracho. Aquí estamos emitiendo para Chester, en este caso, la localidad de Chester, y para Chiva también, que también llegamos allí, y por internet, deciros a todos que es gracias por el cambio. Gracias. Estamos por internet mundialmente, estamos en todas las partes. Vale, aprovecho a todos los oyentes para las grabaciones, que aquí estamos para lo que nos haga falta. Si alguien se le apetece hacer un programa de radio, o alguien quiere alguna entrevista, pues se la podemos hacer aquí. Gracias, Esther, por haber estado también grabando las grabaciones. Gracias, sí. En breve estará subido al canal de YouTube, Radio Ardacho. El que quiera ver las imágenes de la entrevista puede entrar a YouTube Radio Ardacho y suscribirse, que hacemos unas entrevistas estupendas con imágenes. Gracias a y darle a like y suscribirse, claro. Correcto. Eso que nos falta, el like y suscribirse. Muy bien, Esther. Gracias. Y gracias a Paula por las preguntitas que le hemos hecho y ha contestado. Gracias, Paula, pues Paula está ahí, ya le ha gustado. Y gracias también a tu mujer por haber pues, la manager y porque. Ale, Alba, saluda a la cámara. No sale, no quiere. ¿Quieres hablar? No quiere, está abajo. Se ha asegurado de que está el micrófono apagado para no decir nada. Que es ahora. Bueno, pues más tímida, dos ahora. ¿Qué tienes? ¿6 años? ¿Qué tienes? 6 años. No, normal, es normal. Pero tampoco se convierte. Las fans del papá. Sí. Pues disfrutar de la vida, que es importante, ¿vale? Y sobre todo disfrutar de la música, de la música mueve el mundo. Como mueve el mundo, pues hay que hacer lo mejor posible, no que hacemos cosas malas, sino con música. La música hace de todo, amansa las fibras que dice mi padre, no lo sé, relaja, te motiva, son otros caminos, ¿verdad? Pues nada, José Mañón, gracias por acompañarnos aquí en el estudio de Radio Arracho y terminamos con tu canción Babalosa Chip, que me ha encantado mucho, o sea, bueno, nunca me ha gustado a usted, ¿no? Pero esta de fondo ha sido una fabulosa, sobre todo estos 5 minutos que tenemos aquí
casi 6 minutos de música. Pues muchas gracias a vosotros. Paula, ¿quieres decir algo? Nada. Pues gracias por acompañarnos, un saludo a todos los oyentes, ya terminamos. Este es Radio Abracho, el mundo interactivo, mundialmente por internet y para Cheste y Chiva. Gracias a todos. Bueno, recordaros que soy muy pesado, pero insisto, estamos en la 23.8 de la frecuencia modulada para la frecuencia modulada para vuestra zona de aquí de Cheste. Un saludo a todos, bienvenidos y hasta la próxima. Adiós, disfrutar de este fin de semana.